En cualquier dibujo urbano encontraréis siempre unos elementos que no son el motivo principal del dibujo, pero que también son parte de la escena. Son elementos de mobiliario urbano, como pueden ser, por ejemplo, papeleras, semáforos, indicaciones turísticas, anuncios y señales de tráfico y bolardos. Estos elementos no son lo más estético del dibujo quizá, pero son parte de la escena urbana y de vez en cuando conviene dibujarlos para dar un poco el ambiente que se respira en la calle. Voy a empezar entonces a hacer este dibujo de la Plaza de Lima en Madrid, dibujando la línea del horizonte. En este caso sería la línea que separa el asfalto de los árboles de la Castellana. Estaría un poquito más abajo de la mitad, ya que queremos meter un poquito de acera por debajo y meter también un poco de altura para los elementos de mobiliario urbano. Entonces he dibujado primero la línea del horizonte, ahora dibujo la línea de la acera que tengo delante, que es un poco curva porque estamos en una plaza redonda. Entonces, el borde de la acera haría un poquito de curva. Y luego en la parte derecha, se ve un poquito de la Castellana, que entraría un poco las líneas de la Castellana como casi horizontal de derecha a izquierda en el dibujo. Voy a dibujar aquí unos espacios muy alargados que serían el centro de la plaza, de la glorieta. Son dos medias lunas que hay en medio de la glorieta que le dan la forma y que luego lo atraviesa la Castellana que va por ahí. Esa sería la forma de la glorieta. Y eso es lo primero que tengo que marcar para organizarme un poquito el espacio de lo que tengo delante. Una vez que ya he marcado todos los espacios horizontales, los espacios del asfalto, voy a ir marcando espacios verticales que tenga en el dibujo. Como veis en la foto de arriba, el dibujo tiene muchas divisiones verticales de postes de farola, árboles, señales de tráfico. Todo eso son divisiones verticales que hay que ir poniéndolas con su proporción, con su distancia correcta entre ellas y eso. Entonces es importante al principio, aunque sea así de una forma muy suelta, ir haciendo las divisiones verticales para que todo esté en su sitio y luego no haya una cosa que no entre o una cosa que esté más cerca de lo que debería. Dibujo también al fondo los edificios de la Castellana, este edificio del Banco BBVA, que es un poquito más alto, y luego los edificios que dan a la zona de Azca, que están un poquito en perspectiva, tienen fuga hacia la izquierda y van subiendo un poquito así en diagonal hacia el semáforo y hacia el árbol. Todos estos edificios estarán muy lejos en segundo plano, pero es bueno ponerlos para tener una referencia y completar el escenario con el fondo también. Esta parte del fondo de la Castellana voy a hacerlo lo más simple posible. Como veis, simplemente he hecho los edificios y los árboles que hay en los laterales, simplificando mucho y dándole un poquito de sensación de perspectiva mediante el tamaño de los árboles que va disminuyendo conforme vamos a la izquierda. También hago una de la parte intermedia del paisaje, que sería todo lo que hay dentro de la glorieta central, que son estos árboles que hay en esta parte izquierda de la glorieta. Hay un árbol o un conjunto de árboles muy significativo, que son los abetos que hay, que tienen una forma muy especial, y luego ya el resto es como una masa. Luego ya comienzo haciendo otros elementos que hay sobre la acera, elementos verticales. También incluyo este arbolito pequeño que hay en primer plano en la acera, porque también es
otro elemento más que hay en la acera, y voy dibujando también los troncos de los árboles, dándole un poquito de forma a las ramas para identificarlos. Y estos troncos irán también, por efecto de la perspectiva, según estén más lejos, irán siendo más pequeños y estarán un poquito más lejanos. Para hacer este grupo de motos que hay aquí a la izquierda, lo que voy a hacer en principio es marcar como un espacio, como si fuera el aparcamiento marcado en el asfalto, en la acera, de lo que ocupa el espacio ese de las motos, y luego voy a marcarle una altura, como si estuvieran las motos encerradas en una caja de cartón grande. Esto luego iré dando un poquito más de detalle y luego al pasarlo al rotulador ya le doy el detalle completo de las motos. Una vez acabado el dibujo básico a lápiz, voy a empezar a dar el rotulador. Aquí, como veis, he metido un elemento que no está en la foto original, pero lo he visto en la acera de enfrente y creo que podría encajar bien aquí, y lo he metido entre el árbol y la moto. Es un poste de estos de anuncios cilíndrico que tiene tres anuncios, uno por cada lado, digamos, y lo he dibujado ahí en medio. Luego voy a empezar a dibujar a rotulador. Siempre todo lo que esté más cerca es por donde empiezo y luego ya sigo por lo que está más en segundo plano. En este caso, este elemento cilíndrico que he dibujado primero y la moto serían las cosas más cercanas a mí, y luego iré haciendo ya los árboles, los bolardos y todos los elementos que haya. Del árbol dibujo simplemente el tronco y el contorno, porque luego ya el resto lo voy a rellenar a color.
Para hacer las motos, como veis, he utilizado el cuadrado este que hice marcado en la acera al principio, marcando el espacio que ocupaban las motos, y luego dibujo cada una de ellas dentro de ese espacio. Puede que no haya, he dibujado cuatro motos, puede que haya alguna más, pero lo importante es identificar una, separar unas de las otras y simplificar lo más posible la forma de la moto, simplemente con poner las dos ruedas, el manillar, el asiento y a lo mejor el portaequipaje, pues más o menos ya da impresión de moto. Se puede poner algo característico de la forma de la moto, la parte delantera, la trasera, el tubo de escape, alguna cosa más, pero lo más simple posible.
Sigo dibujando todos los elementos que voy encontrando de delante hacia el fondo, los árboles, el letrero informativo con varias direcciones que hay a la izquierda. Y ahora voy a hacer los coches, pero con un rotulador muy fino y de la forma más esquemática posible, muy básico, simplemente el contorno y los cristales del coche. En este caso pongo un camión especial que hay aquí al fondo, que es una hormigonera de las obras del Bernabéu. Pero la mayoría de los coches que voy a dibujar son, como veis, como una especie de forma redondeada, con sus dos ruedas en el lateral y el parabrisas, simplemente. También dibujo algún árbol de fondo para llenar un poco el fondo y no complicarlo mucho. Y aquí ya un poquito más cerca, pues voy dibujando coches un poquito más detallados, con sus ruedas y eso, y algo más de detalle. En este caso sería un taxi, le pongo su letrero de taxi arriba. Aquí ya son las ruedas un poquito más grandes, pero como veis son coches muy simples y simplemente para indicar que hay, eso es el asfalto, que hay coches y que hay unas masas ahí, pero sin entrar en detalles. En esta poste de semáforo de la derecha voy a poner una papelera que en realidad no existe en ese lugar, pero como he visto que hay una al lado, la he copiado y la he colocado aquí. Así, de esa forma, aunque el dibujo no represente totalmente a la realidad, podemos adaptar alguna parte para que nos quede como queramos. Dibujo también un poco ya más detallado todo el semáforo este que hay aquí en primer plano. Y voy a hacer también la valla esta que hay entre el árbol y el semáforo.
Aquí, como veis, he empezado a dibujar este autobús porque estaba dibujando esa zona del dibujo, pero me doy cuenta ahora que me estoy metiendo un poco en el coche, que es un fallo que se tiene si no se trabaja el rotulador siempre de delante a detrás. Entonces, antes de seguir con el autobús, voy a acabar toda la parte de primer plano, que sería siguiendo el orden de delante a detrás, la valla esta que hay metálica al principio en la acera. Una vez que acabe esta valla, voy a acabar el coche, por lo menos la silueta del coche, para que me sirva de aviso de que en ese espacio no puede ir nada más. Veis que el coche queda un poco oculto por la valla metálica, entonces bueno, haberlo dibujado antes, porque ahora hay zonas que van escondidas por detrás. Y una vez que ya tengo acabado el coche, o por lo menos la silueta, ya puedo seguir con el autobús que empecé antes y con todos los elementos del fondo. Ya tendríamos con esto entonces el dibujo acabado a rotulador. Veis que está bastante simplificado el paisaje. Y ahora vamos a empezar a darle color. Voy a darle color selectivamente solo a los elementos de mobiliario urbano. No voy a dar color a todo el dibujo, para de esta forma destacar estos elementos y que sobresalgan sobre el paisaje general, para no liarlo demasiado. Los elementos de dibujo urbano, normalmente de mobiliario urbano, tienen un color tirando a grisáceo, no suelen tener colores llamativos, son colores metálicos o prácticamente negros, muy neutros, muy sobrios. Entonces, hay que intentar hacer distintos tonos de gris. Este tono de gris que voy a hacer ahora es un poquito más azulado para hacer otro elemento. Entonces, dentro de que sean todos grises, hay que intentar darle un poquito de tonalidad más azulada, más rojiza, más verdosa, más amarillenta a cada uno de los grises, para que se diferencien y para que no quede demasiado soso el dibujo. Dibujamos entonces al principio todos los elementos de mobiliario urbano en distintos tonos de grises, y luego vamos a ver si podemos darle algo de color, como por ejemplo las señales de tráfico, que tengan un poquito de color, rojo, azul, dependiendo de la señal. Y sobre todo que haya alguna nota de color dentro de los elementos en general de mobiliario urbano, que son grises y bastante sosos. Creo ahora un gris mucho más oscuro ya, con más negro y un poquito más de violeta, y voy a aprovechar para darle a toda la acera ese mismo tono de una forma lo más uniforme posible y que quede bastante homogéneo.
Ahora voy a hacer un gris muy oscuro, casi negro, que me va a servir para algunos elementos como la papelera, como parte de los semáforos, como los bolardos, como la valla metálica esta que hay a la izquierda, etcétera. Como veo que con los elementos de mobiliario urbano solo va a quedar un poco soso de color el dibujo, voy a ir probando a subir un poquito el color, a darlo en otros elementos, como por ejemplo estos árboles de primer plano y el arbolito pequeño este que hay aquí. Ahora voy a empezar a dar algún detalle a algunos elementos, como por ejemplo este elemento cilíndrico de anuncios grande que hay aquí. Pues voy a ponerle un anuncio dentro de este elemento. Copio uno que he visto en la acera de enfrente, que es un cartel del Ayuntamiento de Madrid, que es sobre la adopción de animales y eso. Entonces lo hago lo más simple posible, pero para que se reconozca un poquito y para darle una nota de color a esa parte del mobiliario urbano.
Ahora con rotulador rojo voy a dar otra serie de detalles como esta señal de tráfico de prohibido que hay aquí y algún otro elemento como por ejemplo el jersey rojo del anuncio de la adopción de animales. Como veo que me sigue quedando un poco soso el dibujo con tan poco color, voy a seguir dando color a distintos elementos. Voy a empezar haciendo un cielo bastante clarito y uniforme de color celeste, o una mezcla entre azul cerúleo y azul cobalto, y con bastante agua para que quede muy uniforme. Reservo todos los elementos de árboles y edificios, pero hago todo el resto del cielo en ese color. Y para darle un poco de profundidad y un poco más de colorido al dibujo, voy a hacer las sombras que proyectan los elementos que hay en primer plano sobre la acera. La luz viene del fondo y esta parte está un poco más oscura, entonces se nota bastante la sombra que proyecta la luz que viene del fondo sobre la acera. Es una luz que viene del centro, por lo tanto, las sombras irán cambiando de inclinación desde la derecha hacia la izquierda. Lo malo de estos dibujos, entre comillas, inacabados, es que nunca se sabe en qué punto dejarlo. De momento me parece que está quedando bastante soso, bastante claro, demasiado claro todo el dibujo, entonces voy a probar ahora a darle todos los árboles del fondo con un color verde claro, tampoco muy intenso, pero sí que se diferencien de los edificios del fondo. Y con esto también le doy un toque más de color, a ver si con eso ya consigo que el dibujo quede aceptable sin llegar a estar totalmente lleno de color.
Bueno, pues con este último detalle de los árboles creo que ha quedado el dibujo bastante acabado dentro de la intención que tenía de destacar los elementos de mobiliario urbano sobre el fondo. Espero que os haya gustado el vídeo y os espero en el próximo. Gracias.